Cristo. Ustedes aquí están viendo ahorita, ese señor todo bien. Si yo me pongo los lentes, van a ver al alegre Sasasá. Yo hago eso, pues, yo un poquito de alegría y armonía a sus hogares. Y a cambio nada más de que de contagiarles la felicidad. Y mi propina es que me consuman el pan. No palitos y papas, no palitos y papas. Siempre invento algo para hacer un atractivo sobre las personas que, a las que le vendo mi producto, ¿no? Pues me inicio yo bailando. Veo que la gente sale. ¿Y qué hagan esto? Y me estás hablando. Yo me dejo ir bailando, no me importa. Y sale el contagio. Una venta, si quieres, un pan. Pero sí mismo, los de enseguida, quieren salir el chisme, mi tote. ¡Ey, acá baila! Cómeme nuestro pan. Me da la oportunidad con papa, con verduras, y le fui buscando, y un chaval me dice, véndeme pan aquí, me dice, ay, échatelo para acá, pues, le dije yo. Y así fue como nació, te digo. Así fue como nació la gente del pan. Y bueno, que bailé una canción que ni me gusta. Le hicieron viral. No, cierto, dije yo. Pues entonces, por ahí pongo la cumbia que más me gusta. Y me luzco porque es algo que sí me gusta mucho el baile. Haz cuenta que es un vicio, haz cuenta que es una adicción. Una adicción. Soy adictivo a lo tropical y extremista a lo romántico. Pero me gusta ser alegre, me gusta compartir la alegría, me gusta contagiar la alegría.